La Semana de Muertos en México genera siempre nuevas historias sobre tradiciones y leyendas. El 31 de octubre, cuando en casi todo el mundo se celebra la noche de Halloween, en la Ciudad de México continúa viva la tradición del Día de Muertos, que se ha mezclado con otros rituales, pero no ha perdido su esencia, con sus catrinas, altares y creencias. Halloween, tradición o culto nacido en Europa siglos atrás que adoptó y mantiene con fuerza Estados Unidos y Canadá. Dicen que cada 31 de octubre los muertos regresaban al mundo de los vivos. En ese entonces los familiares debían poner una vela por cada difunto en sus ventanas o tendrían pesadillas, algo así como el dulce o travesura de hoy. En México es una fecha de respeto y celebración por las almas que vuelven para recordar que hay una vida más allá de lo que llamamos muerte. Casi todas las culturas tienen una celebración de Halloween, pero para ustedes, el espíritu de sus seres queridos regresa de la muerte. Y esa es una celebración de vida, y eso lo hace diferente del Halloween. Entonces, sí es una muy buena experiencia. Previo a la fecha más importante para los mexicanos, que es el 2 de noviembre y su Día de Muertos, comida, velas y oración acompañan a los altares puestos en diversas partes, casas, cementerios o calles. Recorrer la ciudad, sentirse vivos en medio de la muerte, maquillarse y asustar a más de uno ya forma parte de sus rutinas. Uno como mexicano se pinta en honor así a sus difuntos, como Catrina o Catrines, y pues la gente aquí viene a hacer los recorridos. Pues dando este tipo de atracción, ¿no? De este maquillaje. Para los demás experiencia, la tradición mexicana viene desde épocas prehispánicas con su culto a los espíritus. Al pasar el tiempo, los rituales fueron cambiando. Antes era un evento privado, luctuoso y solemne, sin tanta celebración en lugares apartados del país. Que ha vuelto a recobrar un auge enorme esta celebración del Día de los Muertos, porque cuando yo era chica, cada quien ponía en su casa un altar, y no todos, y nadie se vestía de muerte ni de calaveras como sucede en la actualidad. Catrinas y velas mexicanas pasean con protagonistas de las temidas películas de horror y suspenso de Hollywood. Dar o pedir caramelos se juntan con el pan de muerto y la calabaza, pero al final, en México, la tradición es fuerte y reafirma su sentido. Darles como un agradecimiento y un tributo a todo lo que hacen ellos como espíritus para nosotros, porque ellos desde el más allá nos vienen a ayudar siempre. También agradecen a los vivos que ayudaron a más de uno durante los movimientos telúricos del pasado mes de septiembre. Un Día de los Muertos donde ellos aseguran que la tragedia vino del centro de la tierra, pero que también de allí se emana la energía para mantenerse en pie. Una misma fuerza con la que buscan que esta tradición perdure en el pasar del tiempo. Juan Carlos Aguirre Romero, CGTN en Español, Ciudad de México.